Así quedó terminada la estantería de madera de palet, madera trabajada bastante, teñida en amarillo oro y con dos manos de laca. Ahora estaría dándole dos manos más de laca y a colgarla. Bueno, ya está cortada, lijada, cepillada. Ahora le voy a pasar la fresadora a los bordes. Y va a quedar la estantería. Hay que tapar todos los agujeritos de los clavos. Y nada más. Todo alrededor. Ahora armarla. Hay que armarla y tapar los agujeritos. Primero vamos a tapar los agujeritos, después la voy a armar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá les muestro. Le hice un tinte traslúcido en amarillo oro a la estantería. De esta manera se va a poder seguir viendo todos los nudos y las vetas de la madera. De esta ahora la idea es que ya está seco, está seca la madera, pues el tinte es en agua. Le voy a dar una mano de laca, laca alto tránsito, la que uso siempre para todos mis trabajos. Y al darle esta mano va a quedar más transparente las vetas y los nudos y todas las perfecciones o imperfecciones, como le quieren decir algunos, de la madera. A nosotros que nos gusta trabajar en la madera, un nudo, por ejemplo, no es una imperfección. Para nosotros un nudo es una parte de la belleza de la madera. Les recuerdo. Bueno, ahí están viendo cómo le estoy dando la laca. Al darle, ¿ves? Ese nudo es una rama. Ese tronco de donde salió esta tabla
se desprendió una rama. Esa rama quedó, pasa a ser un nudo dentro de la tabla. Al darle la laca queda más traslúcido y se resaltan más todo este tipo de detalles que tiene la madera. Bueno, no hay mucho más para explicar. Voy a darle 3 o 4 manos de laca para que aísle bien el tema de la humedad. Así que quedó terminada la estantería, hecha de madera de palet, teñida en amarillo oro y con 2 manos de laca. Le voy a dar otras 2 manos más para aislarla un poquito más. Así quedó terminada.